Los ingredientes para los enjambres de chocolate son 2 tazas de hojuelas de maíz, media taza de nuez en trozos, media taza de arándanos deshidratados, media taza de semillas de calabaza, media taza de coco rallado, 8 chocolates de leche y 2 tazas de chocolate semiamargo. ¡Oh, pues qué maravilla! ¡Qué maravilla y qué facilidad! Porque son bien fáciles de hacer. Lo que me encantó, ¿sabes qué? Que tiene pepita de calabaza. Que tiene nuez. Nuez y tiene arándanos. Y coco. El coco. Entonces, este es el cereal que normalmente le damos a nuestros hijos con leche, ¿verdad? Sí, y que tiene que ser sin azúcar. Eso es muy importante, que sea sin azúcar. Y aquí le vamos a poner nosotros, pues, lo que queramos. Los cereales que tengamos en casa, los frutos secos, los frutos que tengamos, la cantidad que nosotros queramos. Yo le puse más o menos media taza, pero aquí puede ser al gusto. ¿Sabes qué? A mis hijas, pues, como que no les gustan las nueces, pues, les omito nueces. O si te gusta ponerle más nueces, más arándanos, claro, más pepitas. ¿Sabes qué? A mí me encantan los cacahuates, pues, pónganle cacahuates. Nueces de la India. Lo o sea, que es un chocolate muy versátil. Claro. Porque lo podemos hacer al gusto, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer aquí ya es revolviste vaciar. Todo lo seco. Todo lo seco. Y ahora vamos, el chocolate lo vamos a humedecer. Exacto, ya fundí nuestro chocolate. Y vamos a humedecer nuestro cereal, para que se puedan pegar y hacer nuestros enjambres. Y yo el twist que le puse es que en el centro, para poderlo agarrar, pues le puse un conejito, un chocolatito. Y okay, eso es todo. Si me ayudas, aquí acomodamos uno. Pero primero vamos a mezclar esto muy bien. Mezclamos a que se vaya integrando todo. Todo poco a poco. Ustedes en casa con calmita, porque ya saben que aquí vamos un poquito rápido. Porque pero mira, si lo haces Sammy, con dos cucharas. ¿Sabes qué? No quiero quebrar como que el cereal, pero sí te voy a... Con dos cucharas. Rápido, ¿verdad? Como que te pongo nerviosa siempre que lo que yo... Como que le venía sin ganas de que se integre. A mí me comienza como que a dar la chiriqueta. Sí, ya te vi. Entre mis ollitas chiquitas, sí, y que no le mezclo. Y las palas chuecas, ya no sé qué hacer. Entonces, mira. Sí, te veo como que ansioso. Entonces, lo único que vamos a hacer es nuestros montoncitos de cereal. Ok. Que pudiéramos hacer primero el montoncito y luego le ponemos sí, el conejo sí, en medio. Sí, 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 sin ningún problema. Me dijeron, Rogelio, que me piche, pero digo, pues si se busca de práctica. Mira, ajá, ya nada más le ponemos ahí el conejito. Y ponle más cereal. Ajá, ahí y le ponemos más cerealito. Y esto se puede secar a temperatura ambiente, o si ya no surge comerlo, pues lo llevamos al refrigerador a que cuaje y está pero listo. Pero la verdad que a temperatura ambiente es muy rápido, ¿verdad? A menos de que usted vive en una playa, claro, donde el ambiente es muy húmedo y es un tanto caliente. Bueno, pues sí hay que meterlo a refrigerar, claro, o ponerlo en un cuarto que tenga clima. Ajá, ¿y sabes qué? Y si yo no quiero ponerle nada en el centro, pues hago nada más mis montoncitos con coco, con cereal, con todo lo que tiene, de mis enjambres y listo. Si quieres probar uno por acá, Jero, tú... Mira, acá hay un pedacito. Ajá, hay un pedacito suelto, ahí pruébalo y me dices qué tal. Y sabes que como para el lunch, como para un postrecito, para cualquier cosa quedan increíbles, ¿no? ¿No te parece? Maravilloso, Jop. Delicioso. Muy rico. Y facilísimo, entonces hasta para celebrar cualquier cosa. Jop, mientras sigues haciendo chocolate, yo le quiero decir a toda la gente que si usted todavía no tiene su equipo de acero quirúrgico, es momento de que llame al 1938-8574, 8119. 388574. Recuerde, el acero quirúrgico nos da la posibilidad de cocinar libre de óxidos, las carnes sin aceites, los vegetales sin agua. Y lo mejor de todo, como es acero quirúrgico, tienen garantía de por vida. No se le van a acabar nunca, las tiene que poner en su testamento. Las mandamos a toda la República Mexicana sin costo por envío. Y algo muy importante, le vamos a dar 12 meses para pagarlas sin un solo peso de intereses. Recuerde, estas ollas de mi marca únicamente se venden aquí. No les crean a las señoras que están en las expos que digan son las ollas de Jerónimo. No, estas ollas nada más se piden a través de este teléfono que es el 81-1938-8574. Hijo, pues llegó el momento de seguir disfrutando de estas. Van a querer. Ya quieren todos. Pásenle, pásenle, chicos, pásenle. Con tu mejor carajo. Que no nos tomen el poro, pero yo aquí les pongo. Ah, mira nada más, qué bonito. Les pongo uno, les pongo su florecito. No, pero son 4, síguele poniendo. No. Bueno. ¿Dos? Dijo Samuel, ¿con dos? Bueno, Samuel hoy no come, ¿verdad? Ok.
Entonces, familia, pues vamos a disfrutarlos todos en casa porque son verdaderamente deliciosos, facilísimos de preparar. ¿Tus puntos de contacto? Hop Segura en Instagram y Twitter y Hop Segura Chef en Facebook. Bueno, pues ahí estaremos, Hop, porque lógicamente nos interesan todas tus recetas que son deliciosas. Bueno, pues vamos a bailar, Hop, ¿te parece? Me parece muy Adelante bien. Con la música, muchachos.